En base a todas las nuevas medidas que ya todos conocemos, si vivís en Argentina y cobrás en pesos o tenés ahorros en pesos, te puede desesperar la idea que tu moneda valga cada vez menos, que tus ahorros cada vez valgan menos. Y si queremos quizás resguardarnos un poco más con el dólar, resulta ser que tenemos un montón de limitaciones. Solamente tenemos el cupo de $200, quizás ni siquiera te dejen tener una caja de ahorro en dólares porque no te lo permite el banco, etc. Puede haber un montón de motivos. Una opción que es súper válida y no es tan compleja como parece es pasarse a las criptomonedas, que yo ya sé, es como parece un concepto súper abstracto. Yo este video va enfocado más a las personas que quizás nunca compraron ni una criptomoneda. Yo mucho tiempo de mi vida estuve cegada a la idea, me parecía algo que era abstracto, que no tiene sentido, pero así lo hacen a pasito van a ver que vale muchísimo la pena. Hay diferentes tipos de criptomonedas, por ejemplo está el Bitcoin, que es el más popular, que tiene una volatilidad muy alta, depende del mercado, puede valer mucho, puede valer poco, puede subir, puede bajar, en fin, este es un capítulo aparte. Pero acá lo interesante es que también existen las stablecoins, que son criptomonedas que están atadas a la cotización oficial del dólar. Es decir, una stablecoin vale un dólar. Ejemplos de stablecoins conocidas son DAI y USD Tether. Esta es DAI y esta vendría a ser USDT, USD Tether. Un DAI equivale a un dólar. Un USD Tether equivale a un dólar. Entonces, una opción válida para un porcentaje de tus ahorros, de tu cartera, es pasarte a una stablecoin, porque vas a tener dólares en criptomonedas. Entonces, si hoy queremos comprar, acá estamos en CryptoYa, que es una página que te muestra dónde puedes comprar esta criptomoneda y a qué valor. Entonces, hoy más o menos Cripto Fácil lo tiene carísimo, 150, no. De Crypto, Qubit, Sesocio, este yo no lo recomiendo, Sesocio no lo conozco, no lo recomiendo, y Universal Coins no lo conozco tampoco, así que yo voy a explicar sobre Decrypto y Qubit, que son los dos que yo conozco. O si no, está Binance, pero bueno, eso no. Empezamos por esto. Entonces, vos vas a comprar un USD Tether a 133, por ejemplo. Por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, yo tengo 100 USD Tether, que se equivale a $100, los tengo ahí. Y, pero ya el año que viene quizás lo necesita, el año que viene lo necesita para hacer mi emprendimiento. Está perfecto, porque eso, ustedes van a tener $100 en criptomonedas. El precio del USD Tether siempre sube, siempre acompaña al Blue. Está siempre un poquito más abajo de Blue, pero siempre acompaña al Blue. Yo todo este año lo vi subir, por eso a mí me desespera que estaba 100, 110, 115, 120 y ahora está 133. Entonces, si el año que viene está la compra 160 y la venta 150, ustedes van a poder vender a $150. Espero que se entienda conceptualmente. Yo acá, por ejemplo, en Qubit es el que está vendiendo USD Tether más barato. Yo solamente voy a hacer un ejemplo con un ejemplo un montón muy chico, pero la verdad yo estoy 100% dolarizada, pero quiero hacer este ejemplo para las personas que no entienden. Qubit Brokers es un exchange de criptomonedas. Compra y vende criptomonedas. Entonces, lo que ustedes deberían hacer es cargar el saldo primero con transferencia bancaria. Es como mandar una transferencia cualquiera. Te van a dar el CBU de ellos. Ustedes deberían mandar pesos. Por ejemplo, si ustedes quieren comprar $100, deberían mandar más o menos 13.300 pesos, porque más o menos a eso está. Les van a mandar el CBU. Una vez que tengan esa plata, deberían ir a comprar. Y acá, bueno, DAI también es una opción muy conocida, pero bueno, USD Tether tiene un poquito más volumen. Bueno, quizás sirve un poco más. Entonces, yo acá voy a hacer un ejemplo muy, muy mínimo. Entonces, acá me dice que por 1.283 yo voy a obtener 9,62 USD Tether. Sí, a 133,25 te están cobrando cada dólar, que está bastante bien. Comprar. Confirmar. O sea, acá yo ya tengo $9,6, se podría decir, en este broker. Bueno, los que no tienen cuenta en Qubit Brokers, yo voy a poner mi link de referido abajo. Todos los exchanges funcionan con link de referido, así que voy a poner el mío acá abajo para los que no tienen cuenta. Hasta acá estamos perfecto. Es un primer paso excelente y si es demasiado para ustedes, quédense acá. Después, algo que está bueno, que lo pueden aprovechar, es en Binance, que es otro exchange. Este es, lo googlean si quieren, es el exchange más conocido, la plataforma más grande de compra y venta de criptomonedas. Bueno, Binance es súper grosso, es súper conocido. También, si no tienen cuenta, yo voy a poner mi link de referido abajo. Van a tener 10% de descuento en las comisiones de por vida con mi link de referido, así que se pueden hacer cuenta ahí. Entonces, esto es como plus, un regalo, un bonus track, si ustedes quieren ir un poquito más allá.
Van a billetera, resumen de la billetera. Depositar. Entonces, si ustedes quieren de Qubit mandarlo a Binance, que Binance funciona también como billetera, tiene mucha más seguridad. Entonces, acá lo pueden dejar a largo plazo. Entonces, acá, si ustedes quisieran depositar esta moneda que es USD Tether, Binance te dice: bueno, sí, mandame los USD Tether y te muestro dónde deberías. Y acá en Qubit deberías decir: bueno, ¿cuál es la dirección? Paste and paste. Entonces, ustedes ponen retirar. Y en unos minutos, va a depender de, ¿cómo se dice? Bueno, si hay mucha congestión en la red, les debería llegar en minutos, o quizás media hora, quizás una hora, a su cuenta en Binance. Bueno, no me acuerdo si ya lo pedí, pero bueno, se pueden suscribir a mi canal, compartir el video, darle like, etcétera, etcétera. Y eso es todo por el día de la fecha